pues, un ser humano común y corriente que ha puesto algunos granitos de arena a base de esfuerzo autodidáctico. Eso básicamente diría yo que es mi perfil. Mi infancia transcurrió en diversos lugares y no fue una infancia fácil, porque debido a la muerte temprana de mi madre, pues hubo muchos inconvenientes entre mis hermanos mayores y mi padre. Entonces yo estuve de Herodes a Pilatos, de la casa de mi padre a la de mis hermanos, y ida y vuelta, hasta que finalmente, por un hermano cura que ya tenía y ya murió, era salesiano, fui a parar a estudiar ya internado a Ibagué, en un colegio salesiano. Ahí me formé. Y yo amaba las clases de historia, y desde luego particularmente las de literatura. Si bien el maestro de literatura, digamos que dejaba mucho que desear, no era un gran experto. El de historia sí era un hombre muy, muy docto. Pero esas eran mis grandes aficiones. Y en el bachillerato nació también en una feria del libro en Ibagué, nació mi afición por la filosofía. Y nunca se me olvida que el primer libro que compré fue La crítica de la razón práctica de Kant, que casi me vale la expulsión del colegio. Inicialmente quería estudiar filosofía y letras, pero mis hermanos mayores me convencieron que era preferible que hiciera una carrera como la de derecho, y que ya después de que tuviera con ella un medio de subsistencia, pues haría la filosofía por mi cuenta, como carrera o como autodidacta. Y realmente yo los atendí, y fue, yo creo, que un consejo provechoso. Aunque yo no empecé por el derecho penal, sino por la filosofía. Sí, yo era un niño más bien tímido. Sí era aplicado, y desde luego no faltaban las travesuras. Pues alguna vez me volé de la casa. Esa fue como una de las mayores travesías. Cogí un tren que iba para Puerto de Río, y los hermanos sospecharon, porque no había, en Medellín no había más para dónde pegar. Si uno si iba para Puerto de Río, no tenía más para dónde irse. Y en ese tren iba alguien conocido de ellos, y él me entregó a la policía en una estación intermedia. O sea que se frustró la fuga. Insistí en la fuga y estuve... No, fue una semifuga, porque me fui de la casa de una hermana para la de otra. ¿Sí? En Anselma Caldas estuve viviendo como un año. Estaba de portero en un hotel, y un vendedor muy hábil, muy inteligente, no sé qué vendía, creo que productos de laboratorio, me echó el cuento de que yo no tenía por qué estar ahí, que él alcanzaba a ver que yo tenía un destino diferente y que debía buscar el estudio. Que agachara la cabeza con mis hermanos, dejara el orgullo y siguiera estudiando si ellos me apoyaban. Y así lo hice. Un consejo que me marcó. Esa es una pregunta para mí muy, muy complicada. Mi madre murió cuando yo era muy niño, yo no la conocí, no la recuerdo. Y mi padre era un hombre supremamente severo, con el cual la relación, pues obviamente nunca fue buena, porque
su arma era el castigo físico. Y eso para mí era sumamente humillante. Y por eso terminé yéndome para donde mis hermanos. Vivíamos casi todos juntos en la casa de una hermana. O sea, la casa de mi hermana se convirtió en un hogar sustituto. La casa de esa hermana, que hoy vive todavía, es la única que vive, de las hermanas. Mi mejor amigo era el hermano inmediatamente mayor. Era también mi consejero, mi guía. No recuerdo hacer una relación especial de compañerismo con ninguno en esa época inicial. En la época de secundaria sí tuve algunos amigos, dos de ellos pastosos, que hoy creo que son hacendados según he visto en internet, no tengo contacto con ellos. Nosotros estudiábamos, el bachillerato lo hacíamos en una escuela agronómica y pues la verdad la agricultura a mí no me sirvió para nada, no hacía parte de mis proyectos de vida. Terminado el bachillerato, mi afición era estudiar filosofía, pero como creo que dije hace poco, pues los hermanos me convencieron que hiciera primero la carrera de derecho, que tenía mucho que ver con eso, y que estudiara luego por mi cuenta la filosofía o como carrera separada. Y fue el motivo de mi tesis de grado. Yo seguía siendo a la vez tímido y rebelde para esa época. O sea que en el colegio de secundaria no era, digamos, el más juicioso, aunque sí era aplicado en las disciplinas, salvo en física y química, que nunca las entendí. Para las matemáticas, bastante malo. Sin duda alguna, Carlos Gaviria Díaz, no maestro directo, pero yo asistía a seminarios dictados por él y teníamos desde entonces muy buena amistad. Él fue siempre un gran amigo y un gran mecenas mío. Lo mismo que Federico Estrada Vélez. Yo tuve esas dos grandes amistades protectoras. Yo no diría que fue una vocación, eso se fue decidiendo paso a paso a medida que la vida profesional avanzaba. Yo empecé como juez de menores, Puerto de Río con funciones promiscuas, penal y civil, pero entonces el penal de menores era el mismo penal de mayores, eso no tenía ninguna especialidad y era, por decirlo de alguna manera, muy poco democrático. En realidad, la justicia que uno impartía como juez no era una justicia muy democrática, porque el juez es muy positivista, es lo que diga la ley, y no se da el lujo la mayoría de las veces de hacer ninguna crítica. Eso es muy, muy difícil definirlo, pero yo creo que el caso Miquelsa, porque fue un caso sumamente reñido, con grandes abogados de parte y parte, y la prueba no era fácil, porque se trataba de prácticamente de algunas exacciones al Banco de Colombia a través de la sucursal de Panamá. Pues no era fácil de seguir la prueba. Pues casos famosos. Defendí a los Rodríguez,
y defendí a los Urdinola, pero siempre únicamente bajo la condición de que confesaran y se sometieran a una pena negociada, nunca para pregonar inocencia. Eso generalmente la gente no lo capta, no lo entiende. Sí, hubo, digamos, sobre todo una más o menos un año que fue muy, muy difícil, porque el fiscal Valdivieso no era especialmente condescendiente conmigo, pero sí lo era en cambio su secretario general, se me escapa su nombre, un santandereano muy querido. Como jurista, los libros de derecho penal, lo mejor como litigante. También vuelvo al caso Mikkelsen, porque los otros fueron de sometimiento a la justicia y por lo tanto sin muchas complicaciones jurídicas. Sí, sin lugar a dudas fue Miriam, mi esposa, fallecida hace varios años. Ella, tuvimos un noviazgo prolongado y luego un matrimonio de 33 años. Con dos hijas, nos entendimos bastante, bastante bien. Solo hubo en todo ese tiempo un escamoteo de separación que no alcanzó a durar un mes. Y el resto, ese matrimonio fue muy bueno. Y fue muy productivo y ella me ayudó a salir de muchas cosas. Ella era una persona muy afectuosa y sumamente inteligente. Entonces veía las trampas donde yo no las veía. Es decir, ella me aconsejaba en muchos aspectos y opinaba que, entre comillas, amigos estaban actuando de buena y cuáles de mala fe. Y generalmente acertaba. Yo soy agnóstico. Pues, por lo menos desde la universidad, porque obviamente que en la infancia y estudiando en un colegio religioso, pues no eran lugares propicios. Mi familia muy católica, el internado mucho más, no eran lugares propicios para el agnosticismo. Este se vino a desarrollar luego con las lecturas filosóficas en la época de la universidad. El nacimiento de las hijas. Fuera del matrimonio, el nacimiento de las hijas fueron días muy, muy felices. Porque a mí me parecía increíble y me sigue pareciendo que la vida es milagrosa. Porque llegaron, no. Ni las estábamos buscando, ni las estábamos evitando. Llegaron naturalmente como a cualquier matrimonio. Los nietos encantadores, yo vivo feliz con ellos. Y ellos me aman muchísimo. Yo recibo mucho el cariño de los nietos. Y hay unos muy pequeños. Y con ellos también juego en lo posible. Y la nieta mayor estaba un amor, ¿verdad? Ella no sabe con qué trapito cogerme, como se dice. Me han gustado los perros. Como decimos en la familia, ha sido perrero. Fue una mascota súper especial. Yo fui un bulldog llamado Tyson. Era un perro supremamente especial. Dócil, simple, educado como ningún bulldog, que generalmente son fuertecitos. Un perro muy especial. Tuve otro por 13 años que se llamó Recuerdo, que era un French Poodle.
lo quise muchísimo. A los dos los tengo enterrados en la finca, con placas conmemorativas. A los dos, esas son las dos mascotas que se me han muerto. Y en la actualidad tengo un huésped que se llama Milo. No me acuerdo de dónde salió el nombre. Creo que se lo puso la nieta mayor, no recuerdo. ¿A qué le temo? Pues a la vejez más la enfermedad, la conjunción de vejez y enfermedad les temo. Me molesta la bulla, el barullo. Pues la verdad yo no encontraría mucho que cambiar. Creo que volvería a ser lo mismo. Porque si encontré la más o menos lo que se puede llamar felicidad en una tanda, no considero fácil conseguirla en otra tanda. Una canción. Es una canción muy breve que me ha gustado mucho, que se llama Tu nombre me sabe a hierba, de Serrat, de los años 70. Pero en música, yo me inclino por la música clásica romántica, es decir, con Beethoven a la cabeza. Y Chopin y esta gente. Quizás lo que el viento se llevó. Nunca fui buen deportista ni aficionado a ningún deporte salvo el ciclismo. El ciclismo sí lo practiqué con furor en el bachillerato. Aficionado, aunque no monto en bicicleta ya, pues sí admiro a los ciclistas y veo las grandes competencias. Yo creo que los sueños son los que jalonan la vida y los que yo tuve que ser buen profesional y escribir libros. Pues lo hice. Y fuera pues de tener las hijas y un matrimonio estable. Todas estas cosas, es que es una pregunta muy de muchos factores. Sí, eso está decidido desde mi tesis de grado. O sea, ese sería el tiempo de Heidegger y las obras escogidas de Marx, pero las obras filosóficas, repito, no las económicas. Creo que tiene la firma de Carlos, sí. De Carlos Gaviria. Él me regaló este libro cuando yo era estudiante y supo que yo estaba con deseos de hacer la tesis sobre estos temas. El Ser y el Tiempo fue mi libro, digamos, de iniciación filosófica que me lo regaló el maestro y amigo Carlos Gaviria Díaz cuando yo estaba terminando la carrera. Y él se enteró que yo quería escribir sobre esos temas, pero obviamente yo no tenía con qué comprar el libro y él me lo regaló. Carlos fue siempre conmigo muy, muy deferente y guardamos una gran amistad. Nos conocimos en la universidad y fue una amistad muy, muy cercana, incluso de las familias, ¿no? Sí.
las dos familias. Teníamos amistad familiar los dos. Nos visitábamos en las casas, nos tomábamos los tragos, él cantaba. Y uno aprendía siempre mucho, mucho de él. Yo trabajé mucho con él, pertenecí con él a una comisión de reforma de los códigos penales acá, que una vez nos aceptaron una renuncia que nunca presentamos, porque nos renunciaron, porque aprobamos un artículo de que, un proyecto de artículo, de que no habría justicia penal militar para civiles. Entonces, esto era la época de los años 70. Eso en esa época no se podía sostener. Era la época de los tribunales marciales contra estudiantes y toda esa cosa. Él era un hombre muy rico en recursos mentales y sumamente ágil y rápido, y como le digo, compartimos incluso algunas comisiones de código. Pero él manejaba un humor negro muy especial, muy sin ser nunca ofensivo. Entonces, pues cuando de pronto él venía a la comisión del código solo porque yo no podía viajar por algún asunto de mi trabajo en Medellín, pues él hacía el cuento de que le preguntaban si no había llevado al monito. El monito era yo. Pero era claro, humor negro de él. Él era. Yo aprendí siempre de él muchísimo. Era un gran maestro. Pues hoy por hoy hay que leer obligatoriamente a Rocín. Es obligatoria la lectura de la parte general de Rocín. Es erudito, es claro, es conciso. Me pareció un tratado muy bueno, incluso de la talla del tratado de Maurek, que es el otro gran tratado que yo admiro, me parece de una confección excelente el de Maurek, pero el de Rocín es un libro mucho más erudito. A mí me gusta Hermann Hesse y me gusta Papin. Pues fuera de mi esposa y de mis hijas, que son maravillosas, Carlos Gaviria, pues hablando de seres cercanos, ¿sí? López Pumarejo. También Álvaro Tirado Mejía me ha llamado la atención y fue compañero mío. No, eso es muy difícil porque habría que empezar por definir qué es la crisis de la justicia en Colombia, en qué consiste. Si es en morosidad, en ineficiencia, en impunidad, entonces es una pregunta casi imposible de responder, me parece. Eso es lo más triste que yo he llegado a vivir en mi vida de amor por la judicatura, lo que ha pasado de la corrupción en las altas cortes. Nunca viví una época más triste. Obviamente que perdía la influencia de los personajes más nefastos, la tempestad amaina, ¿cierto? Pero yo no me atrevería a decir hasta qué grado la corrupción ha permeado la justicia
porque estoy ya desvinculado del ejercicio profesional hace varios años. El derecho penal no es una solución. El derecho penal es un problema. Crea problemas más que solucionarlos. Realmente no hay una solución penal. Querer resolver los problemas sociales, los conflictos sociales con derecho penal es muy, muy, muy mala idea. Es muy mala idea. El derecho penal debe ser el último y no el primer recurso para resolver los problemas sociales. Tenemos que concentrarnos en América Latina. Obvio, no nos podemos desconectar de la ciencia penal europea, pero tenemos que recabar cimientos para América Latina. No diera Judelo Betancourt, me parece que es transcontinental. Una falsa guerra. Eso es una guerra implantada desde los Estados Unidos, que siempre necesita guerras. ¿Sí? Porque, pues, ¿qué hace con toda la infraestructura que tiene que es de guerra? ¿Sí? Entonces, creo que tiene mucho de eso y creo que tampoco esta idea no es ni mucho menos original mía. Se la he oído a muchos otros expertos en diversas fuentes. El narcotráfico es un falso enemigo. Yo pienso que la legalización es la salida. Con la legalización se acaban los falsos precios y los mercados negros. Y no creo que aumente el consumo, la verdad. No creo. Creo que hay algún estado de los Estados Unidos donde consumir marihuana y producirla es legal y no ha pasado nada. ¿Sí? La gente no ha consumido ni más ni menos por eso. ¿Sí? O sea que yo creo que la legalización estaría bien. Incluso yo alguna vez participé en Roma en un congreso antiprohibicionista. Entonces estuvieron penalistas muy destacados de Europa y América Latina. Pero eso ya hace rato y no tuvo finanzas, porque esas cosas necesitan a funcionar finanzas, ¿no? De siempre. Pues yo creo que hay pocas personas que no admiren el Quijote por su locura genial, ¿sí? Prácticamente. Sus lecciones de vida, los consejos de Arancha, es una maravilla.